El día viernes 24 en la ciudad de Famaillá se llevó a cabo la entrega de premios nacionales a los medios de comunicación. Alto Impacto estuvo ternado y recibió el premio en realidad por el mejor programa de artes marciales y también me dieron un premio a mí por la conducción. Así que nosotros queremos agradecerles muchísimo a la intendencia del señor Enrique Orellana por este premio. Acá lo tengo a mi lado, a mi premio, el de Gustavo está atrás. Así que bueno, muchísimas gracias por este premio, gracias por tenernos en cuenta. Este es un programa que hacemos, como siempre lo decimos, desde el corazón porque amamos las artes marciales. Cada uno que forma e integra este Alto Impacto es un artista marcial, así que nosotros lo hacemos con muchísima, pero muchísima alegría y siempre buscando que ustedes conozcan realmente qué es un arte marcial y no equivoquen y no se confundan al hablar de las artes marciales y decir que todo artista marcial o todo aquel que practica es una persona violenta. Recordá que el arte marcial la practican desde los más pequeños hasta los adultos. Ustedes lo ven a diario acá en el programa. Así que no solamente agradecerle a la Intendencia, como ya agradecimos a toda la ciudad de Famaillá, sino también a cada uno de ustedes, que gracias, porque por eso nos entregan premio, por eso seguimos al aire, porque hace 10 años que estamos acá en CCC y no vamos a dejar de hacer este programa, porque como ya te dije, nos encanta y nos alegra cruzarnos en la calle con vos y que nos preguntes sobre las artes marciales y que nos escribas y que nos consultes dónde practicar, quién es mejor maestro o qué arte marcial es mejor, muchos se consultan eso. Bueno, cada uno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Como siempre te digo, cuando querés saber de artes marciales, este es tu programa, Alto Impacto. Chao y hasta el programa que viene.